Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si Dani cortó ocho. Hola amigos, el otro día mi amigo Dani y yo fuimos a una pizzería que está justamente por aquí cerquita en el barrio para celebrar su nuevo trabajo. Sin embargo, tengo un lío tremendo con las porciones de pizza que nos comimos cada uno. Por eso voy a dedicar ahora unos minutitos para averiguar cómo sería un reparto equitativo de la pizza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a conseguir saber cuántos trozos hay para cada uno. Para eso voy a utilizar las famosas fracciones, que todavía no sabes lo que son. Muy mal. Quédate con nosotros que empieza otro episodio de Aprender con Onda. Comencemos primero por saber su definición. Una fracción es una parte que cogemos de una sola unidad. Para que lo entendáis, una parte del todo. Para representarlos, vamos a utilizar números que se separarán por una línea. Piensa siempre que vayas a usarlos en que tiene que existir esto como si fuese una barrera. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que los números de arriba no se mezclen con los de abajo. Una vez que los tengamos, sabremos detectar que los números que se coloquen en la parte superior los vamos a llamar numeradores. Y la parte inferior de nuestra fracción serán los denominadores. Como hemos visto en las imágenes, la parte superior, el que ya hemos llamado numerador, será la parte seleccionada y la parte inferior será el denominador, es decir, el todo, el número completo. Las fracciones se pueden utilizar para objetos, para comida, para grupos de personas. Vamos, que lo usamos todos los días. Imagínate que estás de excursión por el monte coronado con tu amigo o con tu amiga y que cuando llegáis arriba, ¡qué hambre! Pero solo hay un bocadillo. ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues lógicamente lo vais a partir por la mitad. ¡Ojo! Que estamos utilizando las fracciones. ¿Cómo sería? Miremos la pizarra. Tenemos un bocadillo dividido en dos partes y una parte será para ti y otra para tu amigo o amiga. Así lo representaremos. 1, nuestra línea, y el 2. El 1, el numerador, y el 2, el denominador. Diremos que nos hemos comido un medio del bocadillo. A ver, esto de escribirla ha estado muy fácil, pero ¿cómo las leemos? Fíjate bien. Me encuentro la siguiente fracción, 3/4, que me indica el número de personas que hacen vídeos en color comunitaria y tienen el título de periodismo. Después aparece esta otra, 1/4, que destaca quién se encarga de la grabación y la edición audiovisual. Solo tenemos que buscar el numerador para saber cuántas personas corresponden a cada dato. Aquí nos dicen que 3/4 partes del equipo son periodistas, es decir, 3 de las 4 personas que hay. En la otra nos están indicando que solo 1/4 del equipo se dedica a esa creación y edición de imágenes. Vamos, que solo una persona de las 4 que hemos hablado es la que lleva la cámara. Al igual que las fracciones son capaces de indicarnos las partes en las que se dividen, por ejemplo, los objetos, también son capaces de darnos resultados. Fíjate. Por ejemplo, si tenemos una tarta dividida en 4 trozos y una persona se ha comido 2 y yo me he comido 1, ¿cuántas porciones quedarán? Vamos a representarlo. 2/4 más 1/4 son 3/4. Hemos tomado 3 y solo quedará 1. Esta suma ha sido muy simple. Solo hay que mirar bien que la fracción tenga el mismo denominador y ya solo nos quedará coger los numeradores y sumarlo. Vamos a volver ahora a mi dilema con Dani. Estábamos diciendo que fuimos a por pizza el otro día. Os diré que pedimos la de 4 quesos porque la celebración era para él y es su favorita. Dani decidió partir la pizza en 4 trozos. Así quedaban 2 para él y 2 para mí. Entonces, si sumamos 2 de Dani y 2 mías que estaban divididas en 4 partes, nos da el plato completo. Aquí ha sido fácil averiguarlo. ¿Sabrías escribirnos cómo se representaría esta fracción si la pizza estuviese dividida en 8 partes y a cada uno nos correspondiese la mitad? Oye,
Y si me hubiese comido yo 5 trozos de la pizza y Dani solo hubiese cogido 3 de esos 8 trozos, ¿cómo sería? Mándanos tu respuesta al 656-608514. También puedes darle me gusta a nuestro vídeo o suscribirte a nuestro canal, porque hasta aquí ha llegado otro vídeo de Aprender con Onda.